Casa das Lingüas en Santiago de Bertamirans, Asador Restaurante Bacabella en Bertamirans, e Alianza Francesa en Santiago, patrocinan Escola de Pais. Hola, nuevamente nos encontramos en un programa de Escola de País, esta vez para hablar de un tema que consideramos interesante, relación familia-escuela. El tema no ha sido elegido al azar, sino porque últimamente hemos visto las recomendaciones que desde el sindicato de profesores y desde distintas asociaciones de padres recomiendan la utilización muy determinada de los WhatsApps. Eh, que mantienen esa relación de los profesores, los padres y los alumnos con una eh, clara definición, la definición que debe de servir para tema de actividades y tema de puntual de asuntos escolares. Pero eso nos lleva también, nos lleva, perdón, a reflexionar sobre la relación escuela-familia. Debe de ser intensa, debe de estar programada. Bueno, para ello, como siempre, tenemos a unos padres, profesores también, eh, que nos van a hablar sobre su opinión al respecto. Por un lado tenemos a Nick Pivot de Alianza Francesa, muy buenos días. Buenos días. Y por el otro lado tenemos a Christian Miller, que es eh, responsable de la casa de las lenguas. Padre de tres muchachos, tengo entendido, ¿no? Dos. Dos, dos. Chico, dos. Chico. Bueno, ya te aumentaba yo y te ponía <laughs> familia numerosa. Bien, y que además de esto eres profesor y que también en tu escuela, comentabas hace poco, tenéis ese grupo de WhatsApp. Por comenzar, eh, ¿la relación eh, familia-escuela la consideráis eh, muy interesante para el apoyo a los alumnos? Por supuesto. Eh, es decir,. Los padres y, y la institución o los profesores deberíamos actuar como un equipo porque tenemos eh, la misma meta. Si los padres traen a los niños a la academia, es para que, para que aprendan un idioma, para que um, tengan avances. Um, y si hay comportamientos, um, actitudes que, que impiden que el niño aprenda bien, que avance bien, que avance bien o que. Um, que impide incluso a, a los demás del grupo a avanzar adecuadamente, pues hay que hablar, pero no no de, de, de dos bandas, sino como un equipo, es decir, eh, intro, eh, meter a los a los padres en, en este en este grupo que sean como colegas, decir, mira, cómo podemos hacerlo, darle un toque para para que no tenga ese comportamiento en clase. Um, es muy importante, es muy importante tener una comunicación abierta. Ahora, el gran problema que tenemos en la sociedad en general es eh, las dificultades que tienen las, las personas para comunicarse. Eh, da igual por qué, por qué medio, pero eso de que surjan malentendidos, de que, de que no se entienda bien lo que la otra persona quiera, quiere decir. Eh, es siempre una fuente de, eso de este surge problema. Cuando se utilizan eh, las, las nuevas tecnologías, ¿no? de, las que luego, ya, de las que luego hablaremos. Pero ya, ya surgen en la, en la, en la conversación con, con dos personas, simplemente pueden surgir, por eso tenemos expresiones como, no, no, es que quería decir que, no, ahí me entendiste mal, eh, pero mucho más utilizando un medio como WhatsApp, porque ahí es simplemente fomentar los... Chismes, yo entendí eso, se lo comento a los demás. Es como una bola de nieve que va creciendo, ¿no? Eh, desde el punto de vista, eh, Cristian hablaba, eh, bueno, como, como escuela. Tú como madre, ¿cómo has mantenido, cómo consideras también que se debe de mantener la relación escuela-familia? ¿Y hasta qué punto es importante para la evolución del alumno? Bueno, eh, yo voy a hablar como, como madre. Eh, bueno, primero creo que eh, tenemos que infundar a nuestros hijos eh, un respeto eh, por eh, pues las personas, los docentes que les imparten clase. Quiero decir que en un primer lugar, eh, cuando pues, un niño llega a casa y dice, ¡ay, oh, este profesor! Mira lo que me ha hecho, mira no sé qué. Mira... Decirle, mira. Eh, yo supongo que si el profesor ha actuado así es porque tenía alguna razón y sobre todo pues, no empezar dándole la razón al niño en contra de la persona que le está enseñando ya para empezar eh, después pues cuando se plantean problemas cuando se plantean conflictos pero bueno incluso si no hay conflictos eh, es muy bueno que haya una eh, relación eh, entre los docentes y los padres, porque realmente pues estamos hablando de, de, de un, un alumno, de un individuo eh, que realmente pues nos interesa a todos, es decir, tanto al profesor como a los padres. Y muchas veces también los profesores, y ahora estoy hablando como profesora, eh, muchas veces no conocen los problemas que puede tener un niño en casa. Entonces es muy importante... Eh, que haya una relación fluida y sobre todo pues un contacto mmm, continuo entre pues, la labor docente y eh, la, 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 la familia porque eh, realmente es, es, el, es el mismo individuo del que estamos hablando Y sí, es cual. el mismo interés que tenemos todos Entonces, visto la importancia de esa relación, eh, familia-escuela, que hasta ahora se ha venido manteniendo, hasta hace muy poco tiempo, se ha venido manteniendo de una forma directa a través de esas reuniones en los centros escolares. Podemos pasar a lo que es las nuevas tecnologías aplicadas a esa relación familia-escuela y esos famosos grupos de WhatsApp que por otro lado son bastante criticados tanto por las AMPAS. Eh, como también eh, por, los, eh, eh, por las asociaciones o por los sindicatos de profesores. Es decir, ¿qué significan los grupos de WhatsApp eh, dentro de la relación familia-escuela? ¿Los consideráis positivos, sí, no, o depende? Bueno, yo pienso que en cualquier comunicación, si, si tú dejas fuera a una persona de la que se trata, en este caso de, de un profesor, que no puede dar su opinión y no puede... Eh, no, no puede argumentar, siempre es malo, sea en, en directo o sea por, por WhatsApp. Un grupo de WhatsApp me parece bien si todos los involucrados están en ese grupo, si no tienen la posibilidad de juntarse por cuestión de tiempo, qué sé yo, pues eh, que lo hablen ahí. Pero, pero el problema que yo veo es que es un grupo donde la persona de la que se está hablando no está y entonces se convierte en chisme. Y esto siempre es malo, da igual de si es eh, porque es un grupo que dice, no, 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 tú quédate fuera, nosotros estamos hablando aquí, pero estamos hablando de ti. Entonces, eh, esto en general y, y esto de, del WhatsApp, por supuesto, que crea luego lo que dijimos, una bola de nieve, porque van creciendo problemas que en realidad eh, se hubiera podido solucionar con una conversación directa. Uh -huh. eh, y por otro lado, esa utilización Anic, de los grupos de WhatsApp donde eh, los, los chicos se sienten cómodos porque no pasa nada si no apuntamos los ejercicios que tenemos para el día siguiente. Y luego se encuentran que preguntan, oye, ¿qué ejercicios mandó el profesor de física para.? Y, y dice no, no, el ejercicio número 5 de la página 25. Y luego es al revés, es el ejercicio 25 de la página 5. Es decir, esto no es también un problema, digamos, a la hora de pretender utilizar las nuevas tecnologías para una mayor comodidad de los alumnos. Sí, pero es un poco lo que reflejaba Cristian anteriormente. Eh, eh, vamos a ver, yo creo que no no se le puede restar pues utilidad a, a bueno, un, una herramienta como, como WhatsApp. Eh, pero para, para cosas muy concretas, es decir, para eh, pues datos pues muy específicos, y entonces, pues sí, es muy cómodo, eh, podemos comunicar rápidamente entre nosotros, etc. Después, para cosas así un poco más serias, eh, pues creo que no es una herramienta que realmente nos es útil. Eh, a los, a los alumnos ahora mismo les estamos ofreciendo muchas comodidades. Por ejemplo, yo cuando estaba enseñando en el instituto, pues, eh, un día pues, me sorprendió una, una alumna eh, porque pues, tenía que copiar. Eh, pues unos ejercicios y qué hizo sacó pues la cámara del móvil y, y, y sacó la foto de los ejercicios efectivamente era mucho más fácil más para cómodo, ella ¿no? más cómodo entonces claro los alumnos se apoyan mucho en, en esas comodidades que les brindamos y bueno por una parte creo que sí se puede utilizar eh, pues de forma conveniente este tipo de utilidades ahora después por ejemplo eso no eh, debe de eh, impedir que un alumno pues esté atento en clase y que eh, pues sepa pues lo que tiene que hacer para el día siguiente y no pensar en que después por whatsapp pues los compañeros pues le van a decir qué tipo de ejercicio es o qué ejercicio es y encima después pues lo que decíamos antes pues que puede haber confusión, etcétera. No, y además que cabe la posibilidad, eh, os pregunto, de que eh, esos WhatsApps, eh, ese, ese móvil caiga en las manos del propio chico. Y que vea cómo unos padres están entrando en críticas sobre el profesorado, sobre el colegio, sobre la dirección, lo cual es totalmente negativo eh, para, la eh, para la evolución pedagógica y de respeto del propio niño, ¿no? De ejemplo, es decir, eh, ¿qué ejemplo le damos a nuestros hijos en ese sentido, ¿no, Cristian? Um, sí, claro, pero yo creo que eso no tiene tanto que ver con, con el medio en sí, um, es decir, una cosa no es mala por sí. ¿no? Uh -huh. eh, no lo fue la televisión, no lo fue el ordenador, eh, no, no, no lo son los programas, es lo que uno hace claro. con, con, con ello. Eh, es decir, si el, si el niño escucha, da igual si es hablado o si es por WhatsApp, que, que los padres no le tienen respeto uh -huh. al, al profesorado. Eh, viceversa, por supuesto, también. Es decir, le tenemos que enseñar a los niños que el trato entre personas siempre tiene que estar basado en, en el respeto, en el respeto mutuo, eh, tanto hablado como, como, como escrito. Si no lo ve, es, es una enseñanza muy mala. Yo a veces veo padres también, eh, lo, bueno, cuando los niños eran pequeños y los acompañaba a, a partidos de baloncesto, de fútbol, y, y yo veía a los padres cómo le gritaban al árbitro, qué, qué barbaridades decían, qué falta de respeto, que decía, por Dios, qué enseñanza, qué ejemplo estás dando. ¿no? Es decir, esto para todo, para todo lo que sea la comunicación entre personas, esto tenemos como padres ser el ejemplo y no, no podemos tratar a la gente sin respeto. Eh, ya para despedir, eh, Anik. ¿Qué es lo que tú señalarías como la parte más importante de la relación familia-escuela? Lo que acaba de decir Cristian y lo que quería decir yo también, eh, los padres son los modelos de los hijos, con lo cual eh, es difícil ser padres, porque efectivamente eh, realmente nosotros tenemos que tener una actitud modélica, ejemplar, para que nuestros hijos pues sigan nuestro modelo, porque si no, eh, nos van a imitar, pero en lo malo. Y eso no es lo que queremos. Cristian, mm. para finalizar, la misma pregunta, te hago la misma. Sí, no, que, que tenemos que, que, yo creo que esto es una, una buena manera de terminar esto, que, que los, los padres tienen que ser ejemplo y en, y en cualquier situación de la vida. En, quizás, quizás para darle un toque así, ya que estamos hablando de idiomas, pues eso que, que si están usando el, el WhatsApp para, para todo lo que puede hacer, pues que lo hagan en inglés, que lo hagan en otro <laughs> idioma. Por ejemplo, si nuestros alumnos de la clase quieren comunicarse y quieren tener un grupo de WhatsApp, yo encantado, pero diciendo, mira... Eh, quiero estar dentro y quiero eh, que lo hagáis en inglés, en, inglés. O en francés o en chino. ¿no? O en chino. Eh, ahí se complica un poco. Bien, en cualquier caso, las nuevas tecnologías eh, están bien, nos facilitan eh, cuestiones de nuestra vida cotidiana, pero siempre que lo hagamos con ejemplaridad y con responsabilidad. Por lo tanto, relación familia escuela siempre debe de ser fluida, intensa, pero eh, desde el respeto y desde eh, bueno, la, la lógica cordialidad que debe existir entre dos eh, partes importantes de la educación de los muchachos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa de Escola de País.